Esmeralda, Espérese, Isauro, la cámara, sí. Muchacha, no, 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 ponte, ahí te quitaste tú de la cámara, ponte tú, yo quiero verte a ti. Sí, ahí tú me estás mostrando. Sí, pero sal tú en la cámara, vamos a ver. Exacto, Esmeralda, tú puedes, por favor, un momentito, quitarte la mascarilla para que te vean a ti, para que vean tu rostro. Señores, miren a Esmeira ahí, y tus hijos, ¿están ahí contigo? Nada más tengo la niña. Muestra el rostro de la niña para que se vea ahí. Muestra la carita. Hola, hola. ¿Ella me escucha ahí? Sí, ella te está escuchando en el otro teléfono. Excelente. Ah, bueno, ella está en el otro teléfono escuchando, qué bien. Esmeira, cuéntame, ¿cómo tú estás? Estamos bien, gracias a Dios. Te sabes, con mucho frío, está lloviendo ahora. ¿En qué parte de Estados Unidos tú estás viviendo? Yo vivo en Manhattan, en la 161. En Manhattan, ok. ¿Y hace qué tiempo, Esmeira, fue que tú te comunicaste conmigo y te ayudamos en este proceso? Yo me comuniqué con usted en noviembre, ya en diciembre tenía la cita. Exacto. ¿Y cuántas personas obtuvieron su visa de inmigrante, que es la que le lleva la residencia para irse a Estados Unidos? ¿Cuántos son ustedes? Tres. Mi niño y yo. Tres. Mi dos niños, ella y mi bebé y yo. Exacto. ¿Ya ustedes tienen su residencia, verdad que sí? Ya, sí. ¿Les llegó la green card ya? No, solamente nos llegó el social. La residencia nos sale en 17 semanas, algo así. Exacto, son unos 120 días comúnmente que se toma. Pero excelente, el caso es que está en proceso. ¿Ya tus niños están en la escuela? Ay, sí, ya ellos tienen. Nosotros llegamos el 19 y ya el 22 ellos estaban en la escuela. Excelente. ¿Y qué tú me le puedes decir a las personas, Esmeira, del trabajo mío? ¿Una exhortación? ¿Cómo tú te enteraste de mí primero, Esmeira? ¿Cómo fue que tú te enteraste de mí? Me enteré de Isauro Migras de Visa, me enteré por él, por vía de una amiga que tenía el mismo problema que yo. Y él le resolvió, ella me recomendó, yo me comuniqué con usted. Ok, y tú y yo, Esmeira, para hacer el proceso, ¿tuvimos que estar los dos sentados juntos para hacer ese proceso? No, todo por videollamada. Solo nos vimos en el momento que íbamos a retirar la visa, ¿verdad? Sí. Exacto. Sí. Entonces, ya finalmente, que sé que tú estás ahí con frío ahí afuera, ¿qué me le recomiendas a la gente de Isauro Usa Visa? Yo se lo recomiendo que lo llame, que usted le da mucha orientación, lo ayuda, hace un buen trabajo. Por lo menos aquí, yo se lo he recomendado a todo el mundo y usted lo sabe. Exacto. Yo le he recomendado a todo el mundo porque creo el 100%. Nada, y fantástico. Es una gente muy buena. No, Isauro, no porque usted esté adelante. Porque yo no estoy trabajando todavía y yo todavía me debo. ¿Sabe? Porque excelente. Me ayudó en el peor momento, me ayudó y me ha ayudado muchísimo. Se lo agradezco y su recompensa llega. Muchas gracias. Ponga a la niña ahí para que se despida de la gente ahí, que diga un hola a ella. ¿Cómo tú estás? ¿Estás contenta? Gracias, porque si no hubiera sido por usted, no estaríamos aquí. Ah, gracias a Dios ante todo. Un abrazo para ustedes, de verdad que sí, que disfruten su vida en Estados Unidos. Bye, bye. Bye. Bueno, señores, ahí ustedes pueden ver, pueden desconectar a tu mami ya de ahí. Muy bien. Señores, ahí tienen a Esmeira. Vamos a ver si ella sabe desconectarla. Ahí se fue. Bueno, señores, ahí teníamos a Esmeira con su niña, pero viajó ella y viajó su hijo también. O sea que son tres personas. No es solamente la mamá, están sus dos niños allá en los Estados Unidos, gracias a Dios. Les voy a mostrar una foto a ustedes, de ellos, en el momento
que obtuvieron su visa hacia los Estados Unidos. Le voy a mostrar aquí en mi Instagram, aquí en la laptop, para que ustedes vean quiénes son y ya luego ustedes comparen y se den cuenta que sí, que son personas a las cuales les trabajamos, que no nos conocíamos en persona, pero que gracias a Dios confiaron en nuestro servicio y ya están en Estados Unidos. Mírenla aquí, esa es la familia. Mírenlos ahí, mi gente. Miren a Esmeira ahí, miren a ese chiquitito, su niño, y miren a la niña ahí que me dio las gracias porque pudieron llegar a los Estados Unidos. Mírenla ahí, esa familia. A esa familia nosotros le trabajamos, le voy a decir en qué fecha. Aquí yo puse en diciembre del 2021, a Esmeira y a sus hijos le fueron aprobadas sus visas de inmigrante, residencia. Y gracias a Dios ya están en los Estados Unidos. Ustedes escucharon el testimonio de ella, de ambas, un testimonio muy bonito. Nada, mi gente, si ustedes quieren hablar conmigo, tienen que hacerlo vía videollamada al WhatsApp 829-205-8153. 829-205-8153. Si estás fuera de la República Dominicana, debes marcar 001-829-205-8153. 001-829-205-8153. Eso es para toda mi gente de Centro y Suramérica y en todos los lugares que se habla español y donde no se habla español, porque incluso a mí me siguen desde África, ¿verdad? Me siguen desde Haití y no necesariamente español es el idioma número uno y sin embargo, gracias a Dios, hay personas que me están siguiendo desde esos países. Que Dios les bendiga a todos, mi gente. Vayan por favor a seguirme en Facebook, Instagram y mi canal de YouTube llamado Isauro Usa Visa. Quiero llegar a 10,000 seguidores en Facebook, en Instagram y en YouTube. Ayúdenme, vayan a las otras plataformas a seguirme. Que cuando tenga 10,000 seguidores o cuando haya sobrepasado los 10,000 seguidores en las tres plataformas, comenzaré a darle regalos a las personas que me siguen.